Sí, estará acorralado. Carter, se nos acaba el tiempo. ¡Rápido! ¿Cuál es su situación? Nos acercamos al infiltrado, pero dice... ¡Ah! Es esa cosa. Debo resistirme. Es etéreo. Ha sido una herramienta valiosa en esta lucha. No podemos perderlo, y mucho menos ahora. ¿Entendido? Has convencido hasta a Falk. ¡Punto! Carter, ha soltado al otro prisionero intruso. Están pidiendo refuerzos desde la nave de origen. ¡Maldita sea! ¡Vamos a perder la base! ¡Atacad! ¡Vamos en ello! ¡No dejéis de presionarlos! ¡Despliego un dron ayudante! ¡Estoy harto de recibir órdenes! ¡Somos presa fácil! ¡Instrucciones! ¡Eliminadlo! ¡Lo tenemos! ¡Ese es tu blanco! ¡A por ellos! ¡Desplegando masa!
La mina terrestre del ingeniero explota al acercarse a ella. Colóquela en cuellos de botella para limitar el movimiento del enemigo o tenderle una trampa. ¡Perdemos un dron! ¡Ya casi lo tenemos! ¡Tienen nuestra masa! ¡Al diablo con todos vosotros! ¡Cobertura! ¡Aquí! ¡Recibido! ¡En marcha! ¡Estoy listo! ¡Echadme una mano! ¡Estaba maldito con un eterno! ¡No puedo levantarme! ¡Vamos, comandante! ¡Se acerca arriba! ¡Instrucciones! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Con el jefe! ¡Ahora! Dos realidades diferentes. He viajado entre distintos mundos. ¿No? Pero donde quiera que fuese, he sido un esclavo. Solo quiero ser libre, Carter. Ser yo mismo, por fin. Sí. Y yo también. ¡Dejadme en paz! ¡Dejadme ir! ¿Señor? ¿Agente Carter? ¡No puedo! Quedémonos aquí juntos. Estamos perdiendo terreno, Carter. Dígame que ha recuperado los daños. Lo tengo. Bien, nos vemos en el Avenger, con el etéreo. Has engañado a Falk, pero te prometo una cosa. No vas a salir de esta base. Agrupaos, amigos. Ya estoy aquí. Al menos no ha hecho daño. ¡Ya casi estoy! Es capaz de hacerlo, ¿verdad? No, voy a ser libre. Déjame en paz. ¡Ah!
No voy a seguir más órdenes, ni de usted, ni de nadie. Algo me dice que es solo cuestión de tiempo antes de que me vuelvas a echar el candado. Pues tengo otra idea. Sé que podéis sobrevivir aquí dentro, cabrones, así que hagamos un trato. Salid de mi cabeza. ¡Ahora! Si no, lo vuelo todo en pedazos. Prefiero matarnos a todos que ser tu marioneta un segundo más. Me pregunto si sientes lo mismo. Supongo que vamos a averiguarlo. Estúpido hijo de puta. Sé listo y déjalo ya. No tenemos tiempo para tus pataletas. Evaluemos la situación. Carter se ha convertido en un riesgo. El etéreo es un valioso aliado. Su lealtad a largo plazo, incierta. Es telépata, ¿no? O debería decir, eres... Debe de estar relacionado con cómo controla. Era ya así antes de que lo controle. Da las buenas noches. Lo siento, Carter. Es necesario. Llevadlo a la nave. Acabemos ya con esto. Aquí el director Falk a todo el personal de XCOM que queda en el campo. Si están recibiendo esta transmisión, quiere decir que he emitido una orden de evacuación de código alfa. No se acerquen a la zona conocida como Sitio X. Consideren todos los activos de XCOM en el Sitio X muertos o destruidos. No intenten recuperaciones ni rescates. A aquellos que sobrevivan, su misión se mantiene. Sobrevivir. Adaptarse. Ganar. No se detengan hasta que hayan muerto todos ellos, o todos nosotros. Según los datos que obtuvimos del prisionero, justo antes de que destruyeran la base, en estos momentos hay sobre la Tierra una enorme estructura alienígena. Suponemos que es su nave de mando. Y como hemos observado, el mosaico aún funciona de alguna manera, a pesar de la muerte de Origen. Origen vive. Me ha contactado con su mente. Aprendió mucho del etéreo que tenía prisionero, pero no es tan poderoso como él. Apenas puede mantener cohesionado el núcleo del mosaico. La comunicación a larga distancia le será imposible. Solo puede controlar a los intrusos que están con él en la nave principal. Este es un plano de la nave de mando de Origen que obtuvimos de nuestro prisionero. Podemos acceder al núcleo destruyendo los relés de potencia de estos puntos. Uno en unas instalaciones de fabricación de armas y blindaje, otro en un ala de despliegue y otro en el centro de la nave. Necesitamos coordinarnos perfectamente para que los sistemas auxiliares no se activen. Tras apagar esos relés, el sistema de defensa quedará desconectado y podremos entrar en el núcleo. Está decidido. Vamos a entrar. Les sugiero que ultimen ya sus preparativos.
Thank you.